La palabra escrita y su extensión, la palabra leída, es la seña de identidad más clara de nuestra civilización. El mundo de la palabra nos trae el mundo de las imágenes y nos dota de mecanismos capaces de registrar como solo el espacio dramático, sino además auténticas sensaciones. Entre hoy y el próximo sábado vamos a poder disfrutar de exposiciones, participar en actividades de cuentacuentos, teatro, concierto, presentación de varios libros, espectáculos del planetario itinerante, actividades donde vamos a poder poner en acción todas esas sensaciones que nos proporcionan el maravilloso mundo de la palabra. Por otra parte, y ante un evento de promoción de la lectura, me gustaría aprovechar esta ocasión para brindar, que brinda la 12ª Feria del Libro de Lanzarote, para anunciar que uno de los objetivos planteados como consejera de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote es la necesidad de poner en marcha acciones para incentivar la lectura y creación literaria, ya sea por medio de nuestras infraestructuras bibliotecarias, como a través de talleres creativos y de programas específicos de animación a la lectura. En los centros educativos, en las bibliotecas de las islas, con asociaciones y colectivos que se presten a colaborar en esta tarea. Desde el área que dirijo, estamos abordando un programa específico que posee un abanico de posibilidades, todas ellas formando un engranaje de lectura, creación literaria y animación lectora. Estamos en fase de teorización y de definición de los objetivos y pronto estaremos en condiciones de comenzar los contactos que permitan la puesta en marcha de este proyecto. Leer para conocer, para aprender, leer para integrar. Que la feria sea un buen motivo y lugar para disfrutar todas estas tardes de todas las actividades que se van a realizar a lo largo de esta semana en esta feria de Lanzarote. Muchas gracias.